Thank you. Hola, ¿cómo estás? Vamos empezando un nuevo encuentro de Casa Bíblica Argentina y te animo a que podamos juntos meditar, reflexionar y conversar sobre la palabra de Dios y de lo que vamos a estar viendo hoy que va a ser de gran bendición para nuestras vidas. Eh, así que te invito a que oremos. Vamos a hablar con nuestro Dios y vamos a dejar en sus manos todo nuestro ser para poder recibir grandes cosas de su palabra. Acompáñame. Gracias, Padre, porque podemos estar siempre dependiendo de todo lo que tú eres. Esa dependencia a ti nos lleva a estar siempre unidos, aferrados esperanzados en que todo lo que tú tienes es bueno para nuestras vidas y que todo lo que tú eres y haces va a ser siempre para bendecirnos. Gracias Padre por habernos salvado, rescatado. Encomendamos en tus manos todo lo que vamos a hablar, que podamos tener entendimiento de tu palabra para nuestro crecimiento. Gracias, Padre. Amén. Amén. Y bueno, para empezar, te voy a invitar a que puedas ver en pantalla y me digas qué es lo que ves. Ahí te va una imagen. Bien. Ahora te invito nuevamente a que la veas. Vamos a dar vuelta esta imagen, vamos a girarla y decime luego de haberla girado qué es lo que ves. Bien, según lo que vimos sea que veas la imagen desde una perspectiva, un ángulo, o lo veas desde, desde otra mirada, con la imagen girada, eh, vemos algo distinto, ¿no? De acuerdo a dónde estés posicionado, cómo lo mires, vas a ver o una rana o un caballo, o por lo menos de esto se trata el ejercicio, ¿no? Y quiero empezar diciéndote, ¿no? Que ¿Quién no discutió con un amigo o con alguien dentro del círculo mismo familiar? ¿no? Yo he discutido en mi trabajo, lo, lo he hecho en la escuela primaria, en la secundaria, en la universidad, y las discusiones general, generalmente tienen que ver justamente con un punto de vista, de acuerdo a cómo miramos cada uno, quizás de manera personal. Eh, con la perspectiva o con lo que se llama también subjetividad, ¿no? Y cada persona se ubica o se posiciona en un lugar particular y específico, siempre distinto al otro, porque cada uno tiene una mirada personal. Hay diferencias, eh, por ejemplo, en el gusto por la comida. El gusto por la comida no es diferencia. Nuestros votos cuando hay elecciones nos diferencian y muchas veces también nos confrontan. Los gustos personales eh, con respecto a la música, gustos musicales, a veces son totalmente diferentes bajo un mismo techo con los que vivimos. Son muy distintos. Y también tenemos diferencias de opiniones respecto eh, de, las, de las personas, ¿no? lo que pensamos. De una u otra persona siempre tenemos diferentes miradas unos de otros. A una persona les puede gustar las matemáticas y esta persona que le gusta las matemáticas seguramente puede llegar a no soportar la biología o la lingüística. Y al que le gusta la biología, posiblemente no le guste la historia o las ciencias sociales, y lo que nos une en gustos a unos, también nos diferencian de otros, y viceversa. Porque los puntos de vista diferentes nos pueden llevar eh, a discusiones, a enfrentamientos, y a veces enfrentamientos acalorados, ¿no? y disgustos, pero también nos puede unir y agrupar. Mi esposa puede decir que una persona es alta, y yo puedo ver a la misma persona y decir que es baja. Que es alto y bajo, y según quién, ¿no? Conceptos como cerca o lejos, alto o bajo, bueno o malo. Conceptos como tarde o temprano, lindo o feo, exquisito o horrible, caliente o frío, en muchas ocasiones nos enfrentan de acuerdo al lugar, la posición, la mirada, la perspectiva y la manera en que cada uno individualmente ve per o percibe. Cuando Jesús, en el caso de Jesús, cuando iba a ser sentenciado a muerte y había una persona que se llamaba eh, Pilato, que era el gobernador, este gobernador podía ordenar matar o salvar a Jesús, podía ordenar matarlo o salvarlo. Eh, y tuvieron una conversación, Jesús, con, con Pilato en ese momento clave, muy interesante. Esto lo podemos leer en Juan 18, versículos 37 al 38. Así que tú eres rey dijo Pilato por la conversación que venía, ¿no? Tú eres el que dice que soy rey, respondió Jesús. Para esto nací y vine al mundo para hablar de la verdad. Todo aquel que está de parte de la verdad me escucha, dijo Jesús. ¿Y qué es la verdad? le respondió Pilato. Y Jesús a lo largo de su vida terrenal mostró que su punto de vista, su posición, su lugar era y es totalmente diferente a todos, a toda la humanidad. Y Jesús estaba totalmente seguro de la verdad, pero Pilato no la conocía a la verdad, a pesar de tenerla frente a sus ojos y el pecado justamente se trata de esta diferencia de todo lo que ve cree y piensa el ser humano y lo que dios ha establecido y son cosas totalmente diferentes jesús de esta manera le estaba diciendo a pilato que él vino para hablar de de la posición del lugar en la que tiene o tienen que estar todos los seres humanos para permanecer en la verdad. Para esto nací y vine al mundo, dijo Jesús, para hablar de la verdad. Y todo aquel que está de parte de la verdad me escucha. Jesús ya había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Juan 14, 6, Jesús había dicho, yo soy la verdad. Entonces podemos afirmar esto. Él es la verdad. Jesús justamente vino para definir sin equivocaciones que el ser humano puede llegar a tener una infinita cantidad de puntos de vista y opiniones. Pero solo Jesucristo, de acuerdo a la justicia de Dios, es lo que necesita el ser humano para nunca, jamás equivocarse y estar posicionado en el lugar de la verdad, el punto de vista único que nos salva. Pecado justamente significa errar, equivocarse, errar al blanco, perderse del camino o fallar, o sea, posicionarse en un punto de vista equivocado. Y es interesante, ¿no? O mejor dicho, necesario. Que podamos entender esto si hablamos de pecado generalmente el ser humano las personas o la gran mayoría de los mortales piensa en una lista de cosas malas o en una regla de cosas que están mal o bien según la religión pero si bien de alguna manera esto es correcto no lo es del todo porque nos hace perder de vista lo principal que el pecado no es una lista de cosas permitidas y prohibidas sino que el pecado es fallar a la verdad pecado es fallarle a Dios nuestro enfoque no debe estar justamente en esto no en una lista de pecados, sino en quién es la verdad, la perspectiva del reino de Dios, y ejercitar los sentidos en el discernimiento del bien y el mal, y trabajar para que con, para que con el tiempo podamos ser expertos en la palabra de justicia. Si nuestro enfoque está en el pecado, Podemos llegar a cometer el error de pensar que pecar es matar, robar, cometer adulterio y llegar a una lista de 10, 15, 20, 350 cosas o más de reglamentaciones de lo que es bueno o malo y atar a las personas con pesadas cargas como lo hacen actualmente o históricamente los judíos, y es lo que Jesús rechazó sistemáticamente. Si nos enfocamos en el pecado como un concepto o una lista, ¿no? podemos perder de vista el enfoque principal, que pecar es fallarle a Dios en todo sentido. Y yo nunca maté, mi lista, eh, matar está mal, es pecado, yo nunca maté, no importa, si nunca mataste. ¿Le estás fallando a Dios en todos los aspectos de tu vida o en alguno o no? No se trata de una lista, se trata de una relación con Dios de acuerdo a lo que Él estableció y no fallarle a Él. Por esto Jesús dijo, ¿recuerdan que dijeron, no matarás? Pero yo digo que el que se enoje contra su hermano y le diga tonto es culpable y quedará expuesto a las llamas del infierno. Pecar es fallar a Dios por no tener el corazón de Dios para obrar o hacer las cosas como corresponde. Va un poco más allá, ¿no? Eh, hacer una lista es poner el centro en lo que no hay que hacer, y ahí está el centro. Pero pensar en no fallar a Dios es poner en el centro en nuestra relación personal con Dios, y a Dios mismo como eje de todo, como centro de todo. Pecado, sea del hebreo, katá, o del griego, jamartía, el significado es el mismo. Fallar, equivocar el camino. Fallar en alcanzar una meta es fracasar, es fallarle a Dios, es Romper su confianza. Decir soy un pecador es reconocer nuestro fracaso. Por eso la importancia de lo que estamos viendo. Soy un pecador significa reconocer nuestro fracaso. El pecado es el fracaso del hombre y de la humanidad. Es la relación rota con Dios. Es separación de Cristo. Y fuera de Dios siempre vamos a fallar, porque nuestros puntos de vistas son infinitos. Siempre vamos a fallar, fuera de Dios. Pero en Dios tenemos la base más sólida, que es su justicia. Y no hay un montón de maneras de ver donde nos enfrentaremos unos con otros para ver quién tiene la razón, sino que nos centraremos en Cristo, en la verdad misma, en quién es él y no podemos fallarnos. No podemos fallar cuando la base es la roca, es Cristo inamovible, perfecta, un fundamento por el cual la humanidad tiene que posicionarse para nunca más equivocarse y tener vida eterna. Obviamente. Si haces bien, serás recompensado. Si haces mal, estás abriendo la puerta a la maldad. El mal está a la puerta. Y esto de el mal está a la puerta es como decir que es tu decisión convivir con la vida de pecado o no. Dice Génesis 4:7, que es lo que estaba diciendo. Si bien haces, no serás recompensado, enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está golpeando la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te vas a enseñorear de él. El pecado está a la puerta. Porque fallar... Es algo que nos acecha. Errar al blanco, fallarle a Dios, está a la puerta. Es algo que nos acecha ahí, está ahí. Pero podemos combatirlas, podemos combatir las equivocaciones si hacemos el bien. Pero Jesús también está a la puerta. Jesús también. ¿Vas a convivir decidiendo por el pecado? o por Jesucristo. Ambos están ahí, a la puerta. Dejamos que todos los días reine en nosotros Jesucristo o el mal. Vamos a combatir las serie de equivocaciones o no. Vamos a convivir con el Señor, que está ahí siempre, o con el pecado, que también está ahí siempre. Es una decisión. Leamos el siguiente fragmento de la Biblia, que está en el libro de las revelaciones de Apocalipsis 3. Vamos a leer el versículo 17 al 20. Dice así, ¿por qué dices? ¿Por qué, por qué vos, tu punto de vista, decís, yo soy rico y me he enriquecido? Y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, vos tenés un punto de vista desde tu parecer, desde tu posición, de cómo lo ves vos. Pero en realidad no estás posicionado en el lugar que estás posicionado. Porque en verdad vos te ves de una manera, pero sos de otra. Lo que te define es otra cosa. Así que tu punto de vista, tu posición, como vos lo ves, es, está equivocado. Es una de, de las tantas equivocaciones del ser humano en cómo ve de acuerdo a su parecer. Pero en realidad sos, eres, de acuerdo a la posición de la verdad, un desventurado, pobre, ciego, desnudo. El versículo 18 dice, por tanto... Yo te aconsejo, o sea, si estás en la posición incorrecta, tenés que modificarlo. Yo te aconsejo una modificación de cómo lo ves. Y dice, que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas, para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. O sea, te aconsejo que modifique los, tu punto de vista, te apartes del pecado, ¿no? Eh, habla las vestiduras blancas de posicionarte, ¿no? Contrario al pecado de una vida eh, santa, en, en santificación, en una constante eh, vida posicionada en la verdad, en Cristo Jesús, para que veas. Termina, ¿no? El 18, para que veas exactamente cómo tenés que ver, porque de la manera que estás viendo no es del lugar correcto, te estás equivocando, estás cerrando, estás pecando. 19 dice: Yo reprendo y castigo a todos los que amo, o sea, los corrijo, ¿no? Los, los, los reprendo y, y los, los pongo en el lugar donde tienen que estar, eso es amor, ¿no? Eh, Celoso, pues celoso y arrepiéntete, cambia tu lugar, tu opinión y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si alguno escucha la verdad, yo vine a hablar de las verdades y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, ¿no? Y es muy parecido a lo que le decía Jesús a Pilato. Para esto es la bien al mundo. Para hablar de la verdad y todo aquel que está de parte de la verdad me escucha, ¿no? Lo que le decía Jesús a Pilato y Pilato dijo: ¿Qué es la verdad? No, no. La desconocía, ¿no? Pero yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre la puerta entraré a, a, en él, ¿no? Mi voz, lo que yo le digo, lo que yo te estoy diciendo para que veas, modifiques tu posición y, y te arrepientas, ¿no? Y te posiciones en la verdad. Dejes de equivocarte, dejes de errar, de errar el camino. Lo que nosotros entendemos, nuestros puntos de vista, nuestra perspectiva de vida como humanos, nuestra forma de entender el amor, nuestra justicia, lo que para nosotros es verdad, todo es relativo. Es la posverdad. Lo que yo creo que para mí es verdad. Y que seguramente el otro no es verdad, porque para el otro la verdad es otra y cada uno tiene su propia verdad. ¡Fua! Muchos puntos de vista. Todo es relativo, nada es firme. Todo se puede derrumbar en cualquier momento. Todo es errado. En definitiva, siempre fallamos. Fuera de Cristo siempre equivocamos el camino. Siempre fracasamos. Fallamos a Dios. Es decir, pecamos. Dice la Biblia que nuestro parecer, lo que para nosotros es justo, o nuestra justicia como nosotros vemos y decidimos, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Y caímos todos como la hoja. Y nuestras maldades nos llevaron como viento. En Isaías 64, 6. Porque nada bueno puede salir del hombre, si no está en Dios, del hombre sin Dios, del hombre fuera de la verdad. Nuestra mejor justicia es como un trapo inmundo. Fuera de Dios nada es bueno. somos esclavos del pecado, esclavos de nuestras equivocaciones, esclavos de nuestros de nuestras continuas confusiones. De nuestras falsas creencias y de lo que creemos que está bien o mal. Es por esto que debemos someternos a Dios y no al pecado. Y Romanos 6,16 dice: ¿no? ¿No sabes que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle? ¿Sos esclavo de aquel que obedeces? O sea, del pecado para muerte. O de la obediencia para justicia. O sea, somos esclavos del pecado, de nuestra propia confusión y de nuestros errores. No somos buenos jueces en lo relativo a, a lo moral. Y si vamos un poquito más fino, hilamos fino, no somos buenos jueces con respecto a nada. Y el pecado justamente describe ¿no? la condición del ser humano como alguien, como la persona, como el ser humano destinado a fallar. Habla de la condición del ser humano, el pecado. Al ser caminando en el camino incorrecto, porque erró su camino. Estamos destinados a fracasar como humanos, porque no sabemos si está bien o mal lo que hacemos. Por esto solo Dios, más allá de nuestra manera de juzgar, Solo Dios es el único juez. Es el único perfecto y juez perfecto. El pecado es vivir en el error, es vivir errando. Antiguamente se diría eh, yo yerro, pero bueno, ahora se dice yo erro, eh, yerrar, errar. Es errando, errando. Pero visto desde el punto de vista como seres errantes, que van hacia ningún lado, que van hacia ningún lugar. Y todos esos caminos, todos esos no lugares llevan a la muerte segura. Todos. Una vez que dejamos de equivocarnos por someternos a la vida de Dios, Ahí comienza nuestro verdadero trayecto, un camino comienza un camino de, de ir corrigiéndonos, ¿no? Pero ya en el camino correcto, de ir arrepintiéndonos, de arrepentirnos diariamente, de dejar de medir con la vara del pecado o de la vieja vida o con la barra incorrecta, con las millones de barras eh, de medir o reglas que hay en el mundo en el cual nadie tiene la razón y todos tienen la razón, pero no en Dios con la regla de medir de Dios, eh, ahora estamos ¿no? en el fundamento fundamentado, donde no nos vamos a equivocar, porque ya no depende de nuestras decisiones eh, y confusiones, sino del fundamento que es Cristo. Ahora se trata de medir de acuerdo a la regla de Dios. Con esto, quiero, con esto quiero que nos enfoquemos en Dios como centro, no en una lista como centro, donde los pecados son unos casilleros a llenar y poner si no, si no, estoy apto o no estoy apto, porque nunca vamos a estar aptos nunca vamos a ser perfectos pero sí somos aspirantes a una perfección en la cual el temor a dios el tener a dios como centro en donde siendo cristo nuestra piedra fundamental nuestro eje nos va a llevar no a corregirnos todos los días crecer todos los días poder arrepentirnos eh, dejar nuestros malos caminos atrás, dejar todos los días hábitos que no convienen, poder volver nuestro camino, cambiar de dirección y todos los días poder ir avanzando. Y todo lo que es malo, dejarlo, porque nuestro centro es Dios. A veces es muy una línea muy finita, ¿no? Pero no puede ser nuestro centro una lista de carga de cosas de de marcas, de sí, no, sí, no, un múltiple choice, una, una, un examen en la facultad. Porque nos estamos equivocando, estamos poniendo como centro una lista. Tenemos que tener como centro a Dios, no equivocarnos el camino y no fallarle a Dios. Y seguramente todas esas cosas que no convienen las vamos a dejar de hacer. Porque están mal. Y porque son pecados. Es cerrar el camino. Pero porque no queremos fallarle a Dios y porque amamos tanto a Dios que todo lo que no conviene lo dejamos de lado. No por la lista en sí misma, sino por lo que es Dios y por quién es Él en nosotros. Por eso. Te invito ¿no? a, a poder entender que pecado es estar transitando un, un camino, tomando nuestras decisiones personales fuera de Dios, en un trayecto, en una vía, en una carretera de equivocaciones constantes. Y vamos a estar caminando por un camino. Es como un camino eh, errado y equivocado donde vamos a estar siempre sin llegar a la verdad. ¿Qué es verdad? Preguntó Pilato. La tenía ahí enfrente y no podía ver la verdad. Así que te animo a que puedas tener a Dios como centro y no fallarle a Él, porque fallarle a Él es pecado. Pecado es errar, equivocarte de camino, equivocarte del camino verdadero, fallar a la verdad, fallarle a Dios. Así que te animo a que dejes el punto de vista equivocado y te centres fuera de toda equivocación humana en el centro que es Dios, donde posicionado ahí, en ese lugar, vas a poder vivir la vida de Cristo. No te vas a arrepentir. Oramos. Gracias, Padre por tu palabra, que podamos vivirla, transitarla en una relación completa contigo. No permitas que nos equivoquemos. No nos queremos equivocar. Danos la fuerza para nosotros todos los días tomar las decisiones correctas y no confundirnos ni equivocarnos. Ayúdanos, Padre. Que todos los días podamos estar firmes y que todos los días podamos tomar las decisiones correctas. Que todos los días podamos aferrarnos a los consejos de tu palabra y podamos ponerlos por obra. Es nuestra gran responsabilidad ante ti. Y tú nos estarás ayudando, acompañando. Dándonos fuerzas y la capacidad para poder todos los días avanzar de manera responsable, con actos correctos que muestren que te tenemos a ti como centro y que nuestras equivocaciones las hemos dejado de lado para abrazar tu justicia, tu verdad, tu amor, tu misericordia y tu gracia. Amén. Así es. Y que así sea. Gracias por compartir este momento. Espero que haya sido de aliento para tu vida. Si entendiste y te aferraste a la palabra de verdad, que es... Lo que acabamos de leer en, en las escrituras, en la Biblia, seguramente será de gran bendición. No te apartes de este libro. Medita de día y de noche en las verdades de Dios. Dios te bendiga y que tengas una gran bendecida semana. Saludos.